Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper entusiasmado. ¿Por qué? Porque hoy toca hablar de lo que a mí más me gusta. Hoy toca hablar de botas de fútbol. ¿Por qué? Porque quiero enseñaros una cosita que una marca bastante importante va a presentar dentro de muy poco. El mundial está a la vuelta de la esquina. Ya no queda nada para que comience el mundial de Qatar. Y la marca Nike para el mundial va a presentar una colección de botas bastante curiosa. Es una colección que ya compartí con vosotros y una equipación principalmente de color dorado. A mí me encanta y es una auténtica locura. Pero el mundial es en noviembre y también en diciembre, así que en cuanto termine el mundial, comienza el 2023. Bien cabrón, contigo y un blon. El caso, el año que viene la marca Nike va a presentar una bota bastante curiosa, una bota que vengo a enseñaros a continuación. ¿Y por qué el año que viene la marca Nike va a presentar una bota bastante interesante, Sergio? Porque este año la marca Nike ha cambiado uno de sus modelos. Este año siempre será recordado porque en este 2022 las Mercurial han cambiado de generación y actualmente las Mercurial se llaman Nike Mercurial Zoom, ¿vale? Las Mercurial actuales se denominan Nike Mercurial Zoom y son estas, ¿vale? Estas son las Mercurial actuales y el año que viene obviamente vamos a seguir viendo esta bota tan y tan bonita, pero la veremos con otros colores. Y ya se ha filtrado un color de las Mercurial para el próximo año, para el 2023. Y las Mercurial que la marca Nike va a presentar el año que viene son estas. Esta es una imagen que se ha hecho bastante viral. Estas son las Mercurial que van a salir en 2023 y son, chavales, una auténtica pasada. A mí me gustan mucho. El color principal es el color blanco. El blanco es el color que domina en esta bota. Y luego el color secundario es el azul, el negro y también el rosa. En estas botas están estos colores. Por tanto, me da a mí que en la colección en la que se incluirá esta bota también habrá blanco, azul, negro y rosa. Insisto, el blanco es el color principal, pero no parece del todo blanco. ¿Por qué? Porque en algunos lugares parece que es un blanco azulado. El caso es que mola un montón. Los tacos están en rosa. Es el único lugar en el que vemos el color rosa. Y en la suela es cierto que el rosa también está presente. Y chavales, la suela mola un montón. La suela está en azul, en blanco y también en color rosa. Los tacos, insisto, están en rosa y la suela a mí me encanta. Pero lo que más me gusta es que el color principal es el color blanco. Y mira que a mí el blanco tampoco me gusta mucho, pero en este caso me gusta. ¿Por qué? Porque es blanco, pero en algunos lugares parece que es un blanco azulado. Es blanco, pero en algunos lugares se junta el blanco y también el azul. Por ello, esta bota me encanta. Y el logotipo de la marca Nike está en azul, en negro y también en blanco. ¿Por qué? Porque el logotipo de la marca Nike está rodeado de color negro, pero justo dentro vemos el logotipo de Mercurial muchas veces repetido y el logotipo está en color azul. Por tanto, el logotipo de la marca Nike está en azul, en blanco y también en negro. Los cordones están al completo de color blanco y luego en la zona interior vemos que está la palabra Air, porque esta Mercurial se llama Air Zoom y esta palabra, la palabra Air, está al igual que el logotipo de la marca Nike. Me parece una auténtica locura y esta bota va a presentarse el año que viene. ¡Qué auténtica joyita! Así que atentos porque pronto os enseñaré el resto de botas de esta colección que ya os aviso, va a ser espectacular. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 6.000 personas. Así que, tic-tac, un abrazo, gracias y hasta la próxima. Chao.